Microphone activated. Sound otra mochila. Por aquí me da. Microphone sound muted. Capitulito 2, ¿vale? Y venga, vamos para adelante. Ya estábamos aquí en el vendedor, vamos a pillar otra misión y nos vamos de aquí. ¿Cuánto usted de esto? ¿Cómo fui usted de esto, tío? A ver, la mochila esa naranja. Pero sí. Esto tienes que mirar, tío. Ay, qué distancia. No, me marca para allá. A ver, dame, vamos para allá. Pero igual es hacia arriba. Pero en la mochila sale una palomita para arriba o algo. No, a mí me sale para abajo. Abajo, pues hay que bajar. Ah, mira, aquí abajo está, a 3,2. Pues hay que bajar. Vale. Ay, pues te bajaba. Ven, ven, por aquí. ¿Dónde? Por aquí, mijo. Pues te he visto, baja. Para la escalera, ¿no? Sí, sí. Vale, ¿para dónde te marca ahora? Para mí, para allá, a ver. Acá, para acá. Acá, 7 metros, para acá. Ah, mira, 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 aquí, aquí. Pues píllalo. No, este no, pero este no es. Se rompe aquí. Aquí hay una mochila, abuelo, yo no estoy desesperado, yo no. A ver, ¿dónde? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde te vas a ti, abuelo? A mí, hacia allá. A 2 metros, para allá. ¿A 2 metros para allá? Aquí hay una bolsa de armas. ¿Pero qué te marca? Una mochila. Una mochila, vale. Vente para aquí. Mira la mía estaba aquí encima de... Es raro. Vale, vale. Me marca vale. Para aquí. Yo ya cogí la mía. Vale, pero ¿arriba o abajo? Es que no sé cómo diferenciarlo. Tiene una flechita que lo indica. Una flechita. En la maleta te aparece una flechita, o arriba o debajo. Vale, tiene por lo menos modificado el año, tío. No lo veo. ¿Cómo? Ver, si no la ves, porque no la tienes, porque está a esa altura. Ah, pues a ver. ¿Dónde te dice que está? Acércate por metros. A 0,8 metros. Se la tiene ahí, búscala. Está ahí al lado ya. Al lado es alrededor tuya, vamos. No tienes ni que andar, está ahí alrededor tuya. Joder. Voy a tener que darle un poquito. ¿Aguanta ahora? 2,9, 2,8, 2,7, 1,7. 0,3, dice... aquí. ¿Qué me dice aquí? No puede ser. Aquí justo en el medio, aquí. No entiendo. Vale, perfecto. Me da justo aquí, justo aquí. Pero, ¿y si miras para abajo, ver el dibujo ahí abajo, en los pies? ¿En qué planta está, abuelo? La tramitación, ¿no? ¿En qué planta está, abuelo? La baja. En la baja. Subo una planta y a ver si le sale una flechita que indique para abajo. O lo puedo bajar la planta, ¿no? O baja una planta y mira a ver si tiene una flechita que indique para arriba. Y ahora aquí, abuelo. Ya te lo he encontrado con él. Hija de puta, mira dónde estaba. Pero, qué cabrona. ¿Dónde estaba? Aquí debajo. A medio centímetro, ¿no? Sí, muchas veces tienes que romper paredes y todo, ¿eh? Tiene que escapar por fuera de la casa. Sí, sí, muchas veces tienes que escarbar justo al lado de la casa, que a lo menos tiene una tablita que no la ve, la rompe y detrás está. ¿Ya no puedes pillar? Está guay, porque así no es tan fácil, ¿sabes? Suministros de Río Blanco pone. Y vale, píllalo. Me voy a comer un... Vale, pues vamos para el vendedor. Un huevo con tocino. Voy a beber agüita. No, de pasar no. ¿Quién va más vacío? Yo voy a cargar ahora mismo. Con 2 cuadrados. Espérate.
¿Tu abuelo cómo va? Bastante vacío. Pues mira a ver si te puedes pillar esto. Todo lo que quepa. Lo que me afecta está con la pasada. Comida, fleser, cócteles molotov. Me lo voy a llevar por si acaso. Comida, bebida, lata. Vale, me voy. Me voy de nuevo. A otra que tengo a 1,200 km, ¿eh? ¿Pillaste todo eso? Sí. Vale, leyenda, parte del baúl. Si podéis poneros en el directo, poneros, ¿vale? ¿Eh? Si podéis poneros en el directo y no os molesta y no tenéis sobrecarga con el juego, poneros. Más que nada para que la gente sepa quiénes son los que estáis jugando. Si podéis, dar un saludito, aunque sea hola, ratas, ya está. ¿Qué está, en directo ahora? Sí, en Twitch. Yo no hasta aquí tampoco. Bueno, en directo llevamos otro capítulo de antes también. ¿Se puede pillar eso? Voy a por todo lo que tengo allí, que no me lo he podido traer todo, tío. Mira a ver si me puedes pillar. No. Estoy mirando a ver si hay algo. Le da las cajas esas de allí, ya está. Sabía que no lo tenía cargada la hija puta la escopeta, me cago en... Vale, tengo un puntito. Esto me lo voy a dar a Tiranosaurio. No, me lo voy a dar a Curación. No, me lo voy a dar a Parkour. Pues sobrecargado, pero... A Parkour. Vale, el primer puntito a Parkour. El segundo a Tiranosaurio. Y después a este. Vale, me voy. Son 250 metros solo, o sea que... Ahí por lo menos decir hola, señores, ya está, para que sepa la gente que soy ustedes los que están jugando. Vale, yo paso por ahí ahora. Vale, tranquilo, sin prisa. Lo podéis dejar, aunque sea abierto, mejor. Así ve la gente que hay gente y se queda. Aunque no, cuando vean leyenda se van a ir corriendo, pero bueno. Carne podrida. Cuando vean a leyenda corriendo como una rata se van a ir todos, pero bueno. Acordaros, siempre que comáis, tomar un té rojo, porque hacéis bien la digestión y la comida dura más. ¿Ok? Tengo que ir por las cosas, ¿sabes? Uf. Pero bueno, hay que volver por todo lo que he looteado, que he looteado un pelón. Gracias, leyenda. Vámonos. ¿Os podéis quedar? No, no, así es que antes hemos estado en directo una hora y no he dicho nada. Es que ni lo sabíamos. No, ya viene la policía por ti, leyenda. ¡Jabú! Vamos a salir perdiendo. ¿Cómo no vengáis con un furgón? No ve que los fallos le tenía a la tía esta. No sé por qué puerta van a meter. Ya estamos con él. Con la cabeza invisible. Bueno. No, bueno, parece que es un pato con ruma. Mi mochila estaba encima de la máquina que había allí en la casa, encima, tú. No. ¿Sabes? Ahí está, encima de la máquina de refresco. El caso es que la abrí y no vi la mesura, ¿sabes? Hola. Vale, entonces, ¿qué hay que hacer? Tiene frío, dice. Tiene frío, caliéntate en la manta de tu tío. Todavía no tengo cosas para pasar. ¿Cuál es la munición? Ahora la cojo yo. Se podría saquear. A ver, pero yo tengo que vender algo. ¿Yo? Pero tío. Venga, venga, píllate. Habla con él. No, okay. Sí, pero me sale esto. Me quiero recuperar el suministro. Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer? Coge uno de él. Lo que te regale. Bien. ¿Eso era bomba casera y coste molocotón? Un coste molotov. Un coste melocotón. Melocotón. Un coste melocotón.
Vale, y ahora que yo tengo que venderle la caja esta que tengo. Ah, no, ya no la tengo. No, 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 no. Pues, pues vale. Vamos para. Yo creo que voy a acercar un poquito más. Me ha matado. Menudo mazazo le he dado. Ahí, ahí. Ah, toma viento. Ahí hay otro. Ya coge un poquito de. Necesito piedra para reparar. Toma piedra. Lo tiro aquí, ¿eh? Y he perdido hasta la pala, tú. Toma. Piedra, piedra, piedra. La pala te la hace un 2 de piedra. No, la pala tendrá a Wolf. Tengo una pala, sí. Toma, guerrera, tengo ropa para ti. Toma. A ver. Y toma la pala. Ahí está, pero toma, coge esto, ponte, hombre. Solo. No me da una falda el cabrón. Pues abriga la falda. Yo he jugado muchas veces con falda, ¿eh? Hostia, oye, colega. ¿Ya cogió la miel? Yo no. Yo miel no tengo. Ahí hay miel. En la caja. ¿Dónde? En la caja, tío, en medicina. Ah, en medicina. Pero coño. La miel es fácil de encontrar, ¿eh? Y yo ahora más todavía con la pereza que me ha dado. Ya tengo 23 de 4. Mira, mira, lo he tumbado 3 veces y se vuelve a levantar, hijo de puta. Mira, le he metido 3 flechazos, le he pegado 3 cecanos en la cabeza y se ha vuelto el tío a levantar. A ver, leyenda. 3 flechazos. Después de darle 3 flechazos, le he metido 3 mazazos en la cabeza. Y se ha vuelto el cole. Cada vez que le daba se volvía a levantar. Duro como una piedra. Bueno, es más que no la ha dado por correr, se te pone a correr. Modificación de bandera, ¿esto qué lo que es? ¿De bandera? Recarga un 15% más rápido, el efecto no se acumula por... Bandolera, tú. Tú todas esas cosas te las lees. ¿Eh? Bandolera, ¿eh? Bandolera, coño, ¿qué bandera? Eso es para cargar más rápido las armas. Pero eso es para ponérselo a la armadura. Eso solo se lo puedes poner a la armadura. O al arma, no, a la armadura creo que era, a la armadura. He tenido que dar 2 vueltas, tío, a la misión porque no me cabían todas las cosas, tío. Pero bueno, no pasa nada. Las putas plumas de mierda. Estoy harto ya de plumas, tío. Ah, bueno, es más que se le venden los stands después de 250 al vendedor. En esta dificultad, hasta que no tiene un arco compuesto, seto, modificado a tope y con buenas flechas de acero, no hace daño a los zombies. Le hace, pero se ríen de ti, ¿eh? Los cortes molotov los meto aquí en la munición, ¿no? Sí, no, en armas. Hay un corte molotov allí. Hay una caja que tiene 2 costes ya metido. Lo he puesto ahí para que diferenciemos de armas, de armadura, de munición. Ah, vale, tío, este, para. Porque no hay igual, vale. Bueno, ya estoy aquí, ya puedo soltar cositas. Vale, a ver. El hierro aquí, esto, el plomo, el cristal, el cemento, el cobre, la piedra. Vale, ya. Esto, el plomo. Vale, ahora comida. Comida. Señores, voy a comer. Vale. Ya vengo. Ya. Comida, esto, lo otro, ahí. Vale.
Ahora aquí. Esto, utensilio, esto. Esto, el hueso. Vale, ahora la semilla, la grasa. Mejito, dime. Un mazo robótico. Eso, para, ¿te acuerdas que lo poníamos en el suelo, daba golpe? Y lo pongo en la munición, y después lo pones tú donde quieras. Ponlo en las armas, al lado de la... Inútil, les pongo la olla también. El hueso aquí. Y el nitrato aquí. Matraz. Ponlo en importante o ahí en... Aquí en esta primera. En útiles. Vale, yo ya me tendría que ir por la misión. Que la tengo a 1,200 km. Está leísimo. ¿Queréis venir o qué? Sí. Venga, la copa. Yo es que tarda más en descargar que la hostia, tío. A ver, cristal gordo, roto. El cristal roto en el horno, arriba. Arriba del top, ahí, para quemarlo. Panario, muy bien, ahí. Venga, os espero. Queda mucho. No. Ya, de agua, tío. Tenemos que hacer 4 o 6 cajas más, porque tenemos que hacer una caja con ropa, otra caja para nitrato, tenemos que hacer algunas cajillas más. A ver, la madera estaba aquí arriba. Voy a plantar. La estructura, y aquí una caja con estructura. ¿Vale? Las estructuras de madera. Vale, voy a hacer... 8 cofres. Voy a soltar aquí unos cuantos. Y voy a poner aquí un par de ellos, que va a ir ropa. Ahí va a ir ropa. Y aquí vamos a poner otro. Ahí vamos a poner otro, que es donde va a ir el nitrato, la pólvora y la gasolina. Nitrato, pólvora, esto y gasolina. Y aquí irá la ropa. Ya cuando tengamos para poner ropa ahí la pondremos. Vale, la he puesto en munición, se pone aquí en armas. Vale, la ropa la quito de aquí. La ropa es el último cajón de la izquierda, el último cajón que he puesto encima de la puerta. Y eso para vender. Perfecto. Venga, os espero un momentillo, que voy a ir a coger un refresquito. Mientras que termináis. Vale, bueno, terminamos si queréis este ratito, echamos 20 minutillos más y vamos por esta misión y después vamos a comer, ¿no? Vale. Yo es que no he comido. Venga, señores, vámonos. Invita. Son las 8. Invita, venga, invita. Invito, a ver. Nivel 1, invitar. Ahí tenéis. ¿Vale? Pues venga, vámonos.
tiene un poquillo de frío, a ver. A ver si voy encontrando por ahí cositas, tío. Porque es que no tengo ropa ninguna, ¿ves? Voy con los brazos al aire. Con una bandana. Con frío, vamos. Vámonos, ratas. No voy a hacer esta misión, es fácil, es de nivel 1, pero la looteamos dos veces y así no tengo que volver por las cosas como he tenido que hacer ahora, ¿ves? Nos lo traemos todos juntos. Los nidos y eso, todos los que veáis. Sí, vale. Venís detrás, ¿no? Sí, yo ahora como estoy. Vale. Venga, tira para acá. Vamos a esperar a este hombre, tío. Vamos pillando nido mientras. Por el camino. Tú no pilles nada hasta que no nos alcance. Me canto. Por eso, tú no vayas cogiendo nada. Nosotros sí vamos mirando, cogiendo nido. Sígueme, abuelo. Las putas plumas. Bueno, más que compra los estas de plumas. Porque pluma sale para pa hacer flecha para toxina. Venga, me paro un poquito. Os espero un poquito. Tenéis que daros tiranosaurios, ¿eh? Yo nada más lo tengo al nivel 1 todavía. Y yo también. Lo que pasa es que también tengo subido un punto de parkour, abuelo. Y el parkour te da a fondo, ¿eh? Y pluma, y más pluma, y más pluma. Tres nidos llenos de pluma. Ni un puto huevo. ¿Qué? ¿Cómo va, leyenda? Sí, ya te veo por ahí, bien. Venga, que todavía nos quedan 700 metros. ¿Abuelo viene ahí atrás? Sí. ¿Abuelo? A ver, esperaros. Son las 9 de la noche, no nos va a dar tiempo. Nos damos la vuelta. No tengo ganas de veros morir. Vámonos para allá. Nos damos la vuelta. Vamos a darnos la vuelta y farmeamos. ¿Vale? Un huevo. Farmeamos. Cogemos hierro, todo lo que podamos. A ver si puedo hacer yo un par de picos. A picos tenía ahí, ¿no? Pico. Vale, pues hay que darle al hierro, al carbón, al nitrato, a todo lo que pillemos por ahí. Es que si no nos van a reventar por la noche los perros. Nos van a reventar. ¿Hay agua por aquí? A ver, mira el mapa. Sí, ¿no lo ve las piscinas, las casas? Todas las casas, todas las piscinas que hay. No las distingo. Coño, ¿no las distingue azules en el mapa? Ah, sí, ya llegué una. Venga, vámonos. Agua hay en muchos sitios. Ahí, vale, pues eso márcalo. No lo pierda, ¿vale? Ese punto no lo pierda. Apúntalo. ¿Qué es lo que era esto, rata? ¿Qué es lo que era, leyenda? Esto es, te digo. Plomo. Plomo, ¿no? Vale, pues espérate, sí, que voy a marcarlo como plomo. A ver. Guardar punto de una mina de plomo. Mina. Plomo. Listo. Y ahora la reparto. Mina de plomo. Compartir con todo el mundo. A subirla para arriba. Y de vuelta, que son las 9 y 10. Señores,
Eso está muy lejos, para minar, nos ponemos en otra más cercana, leyenda. Sí, ¿no? Sí, allí tenemos una de hierro muy cerca, os la voy a enseñar cuando lleguemos. Sí, no, y de plomo también. Claro, pues esa es la que hay que darle, porque si te pasa algo puedes correr para la casa, estamos cerca, te podemos ayudar, ¿me entiendes? Claro. No es lo mismo que te coja a esta distancia, que es que te revientan. A la gente que hay por ahí en el directo, gracias por vernos. Aquí a los ratoncillos. Farmeadores. Que vamos cagados para la casa ya. Estamos a un nivel que no. Estamos jugando a un nivel que no se puede andar uno con chiquita por las noches, porque sale el lobo. Lobos de verdad. No los lobillos esos de juguete que hay por ahí. Lobo que te pega dos bocados y hasta luego, Luca. Mira, aquí en la que tiene este hombre es una, pero aquí si queréis, abuelo, empezad usted de una, ¿vale? Tú quieres esperar una mina de hierro aquí, abuelo, bien hecha por ti, porque... No, abuelo. Black, gracias por seguir por tu follow. El abuelo se ha caído. Por aquí hay una mina de hierro. Mira, aquí está. Aquí está. Esta se le coge y se le hace un marco alrededor. Mira, yo se lo voy a hacer ya. Se ha caído el abuelo. Abuelito. No sé qué pasó. ¿Qué ha pasado? Está tirado del juego y todo. Está corriendo para acá. Mira, quita los árboles que hay alrededor, leyenda. Ay, ay, ay. Vamos a hacer aquí. Vamos a limpiar un poquillo. Abuelo. Ahí tiene, abuelo. Vale. Vale, voy a hacer yo el marco, ¿vale? Que esto para que tú te prepares aquí tu mina de hierro, abuelo, ¿vale? ¿Me has escuchado, abuelo? Sí, sí, sí. Es que como no sé si te funciona o no. Como antes te ha caído, digo, a lo mejor no me está escuchando. Bajón, en internet, no sé qué pasa. Yo por agua. Vale, yo te voy a hacer el emplazamiento principal, ¿vale, abuelo? Como tú ya sabes. Aquí, emplazamiento principal. Ahí, a mejorar. Eso es tu polla ahí. Vamos a hacer... tres escaleritas. Después nos traemos cobblestone para acá. Le metemos el cobble, ¿sabes? Te digo. Hay que traerse los martillos, rata. Los martillos. Espérate. Porque esto es una pérdida de tiempo. Sigue tú ahí. Voy yo por los martillos. ¿Tienes madera ahí? Bueno, tú has cortado. Vale, vale. He cortado 5 de hierro. Vamos a coger los martillos porque estamos ahí perdiendo el tiempo. Cuidado, que se hace de noche, ¿eh? Dale, piña, piña, llevo madera, a ver qué madera hay aquí. Aquí no hay madera, hay que cortar madera. No, bueno, madera, bueno, había poco, es verdad. Hay poco madera. Vamos a poner eso aquí así. Y me voy para allá con los martillos. Antorcha, espérate, tú no tienes ninguna, ¿no? Antorcha no, la de allí. Voy a llevármela allá. ¿Qué? Antorchita. Para el toro, ¿no? Ya es de noche.
que ya estemos aquí cerrados, estamos seguros, ¿sabes? O sea, que ha esto de feo, ¿sabes? Ahora te doy el martillo, leyenda. Ah, bueno. Toma, leyenda, pilla. Vale. Tengo que repararlo, vendiendo piedra para aquí, tío. ¿No te da piedra? Eso no, eso es otro nomás. Sí, nada, perdón, sí, perdón. Ganando. Cuidado, cuidado, un zombie. Un zombie, rata. Perfecto, a ver qué ha dado. Mira. Ah. Toma leche esto. Cogido. Es que tengo que darlo, usar, ¿no? Sí, usar. Vamos a poner un par de puertas ya. Abuelo, ¿estás por allí por la base? Sí. Pues a un par de antorchas. Una altura más, leyenda. ¿Tienes cuadro tú? Yo tengo 70 aquí. Ah, pues dalo tú, dalo. Vale, vale, fuma. Corta ya madera. Vale. Venga, yo pongo eso, tú vas mejorando aquí. Voy a poner la escalerita para subir por dentro. Es que la escalerita por dentro, leyenda, es por si... pasa lo que sea, puedes salir por dentro, te suba la escalera, ¿me entiendes? Y sales por otro lado. Sí, claro. Claro. Coño, un momento. Microphone muted. Microphone activated. Ya estoy aquí. Hostia, me he caído. ¿Eso qué? ¿Un zombie? Un zombie. Todavía está vivo. Ah, no. Hijo puta, lo he tumbado tres veces, rata. Puto cabrones, qué duro que son. ¿Me quieres poner un cuadrado, Sí. Perfecto, esto ya está. Ahora voy a hacer las rejas de arriba.
voy a cortar un poquito de madera. Depende, a ver. No, 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 ah, me viene bien, me viene bien. Así también quitamos unos cuantos árboles de aquí. Hay que apartar todo lo que hay al lado de la mina, hay que quitarlo. Mira, aquí hay otra de carbón. Ah, no, esto es un carbón. No, esto es piedra. Ten cuidado, Rota. ¿De estos que se arrastran? No, de los que corren. Ten cuidado. Un perro. Detrás mía. Este día, ¿cómo me va a matar? El perro, tío. Está aquí, rompiendo la puerta. Vale, pero yo estoy ya arriba, ya no me pilla. Ten cuidado, que no te coja. Y yo directamente me venía a la cata. A la mierda el perro. Se acabó la rabia, ¿no? Dice. No estaría por pata. Muerto el perro, se acabó la rabia. Ya está muerto el perro. Y carne, que no hacía falta. Abuelo, ¿bien? ¿Todo? Bien, bien. He matado un lobo ahora mismo. No es de los negros. Porque si no, no lo hubiera matado de dos tiros. ¿Dónde pongo los carteles? Los carteles encima de las cajas. A ver, voy a poner uno. A ver si es ahí. Gíralo. Hijo puta, es que no me ha dejado cortar madera. El cabrón estaba cortando madera y me ha atacado el perro. Ah, no me ha tocado, pero me podía haber tocado. Lo he usado de ladrar y ni he mirado para atrás, ¿sabes, leyenda? No he mirado ni para atrás, he corrido para acá como una rata. No, te diré, me voy a hacer valiente, ¿no? Como una rata. Madre mía, que me había pegado, El zombie te ha dado, no bien, ¿no? Harry, estaría corriendo por el tema de... Cuando te he dicho el lobo, ¿no? No sé dónde estaba el perro. Y tira corriendo para acá, ¿tá? Claro, eso bien, eso bien. No, porque... Entretengo. Estoy quitándole todos los árboles de aquí porque aquí hay tres minas. Hay una de nitrato, otra de carbón y una de hierro. Vale, más despejadito de la zona. Es que también no se ven, no se veían ni de venir, ¿sabes? Los bichos no se veían ni de venir. Bueno, ahora me está a mí que tengo la rodilla, porque me habrá mordido la rodilla, ¿no? Sí. La única manera es el aloe. El aloe vera, pero no sé si hay en la casa aloe. No, hay dos. Hay dos cremas de aloe, ¿no? Sí, eso es lo que te cura un poquito, pero lo único que hace es curarte un poquito, no te... No. Pues pásate, son 5 minutos tampoco. Pues igual a salir por ahí, por ahora de noche. ¿Para qué? Si de noche va a estar uno por aquí. Hay un zombie por aquí cerca que lo estoy escuchando, ¿sabes? Echaron bastante. A ver, le he puesto al trabuco la luz, ¿eh? Rota. Al trabuco le he puesto la luz, abuelo. Aquí yo ponía una cosa antes que pone tinte lila. Yo lo he guardado aquí donde está la pepita. Sí, eso es para pintar la ropa, las armas. O para hacer pintura, para después pintar la casa, lo que quiera. Se puede pintar, pueden hacer. Lo que deberías leyendo es subir la cama. ¿La cama? Sí, subirla arriba, ¿no? Espérate que tengo que comer.
Tranquilo, ponerla por ahí, ponerla en algún sitio. Pero si me entran los zombies por ahí y te matan. Claro, y después ya va a respawnear. Vale. Bueno, tío, ¿te puede creer que llevo 5 nidos sin encontrar un huevo? Yo llevo 3, 4. 3. Voy a apuntar los árboles estos más para acá. Ahora tú dices, lo comáis, tomarte no sé qué. Sí, té rojo. Té rojo. Sí, té rojo, lo hace el abuelo. Es un vaso de color así rojillo. Es líquido. Eso te hace buena digestión. Te permite ser más ligero. Lo puedes leer todo lo que te da. Yo me voy a comer huevo con tocino ya, porque ya no aguanto más. Y me bebo un par de líquidos de estos. Si te das cuenta, cuando te lo bebes a la izquierda se te meten unos bufos. A la izquierda te sale un pie, la comida, el estómago, la cabeza. Pues todo eso te está diciendo que estás bebiendo. Tu estómago está haciendo el ciclo de bueno. Tienes más velocidad, eres más ágil. Has comido bien y estás sano. Todo eso te dice eso. Bueno, vamos a ver. La caza es para allá. Y aquí está la de esta, vale. No veo un pijo, tío, pero ni un pijo, ¿eh? Por más que tengo aquí mi trabuco. No, no, no pasa nada. Yo aquí con mi trabuco. Me ilumino. Además, tengo aquí una antorchilla. Perfecto. ¿Quién me ha robado mi trabuco? Yo no he podido nada. Yo tampoco, te mando. A ver, madera. ¿Por qué no puedo arreglar esto? Ah, vale. Porque ya está. Es mejor lo canso, leyenda mil veces que te maten. ¿Por qué? Porque ya no has perdido la experiencia que tenías, ¿me entiendes? Claro, si te no, llegan no, a matar, digo, pierde la experiencia. Digo, no, no sé dónde está el perro, digo, ni me entretiene a nada, nada. Tú, además, para ayudarme a mí, no, porque yo me voy a subir lo harto de lo que pille. Yo soy una puta rata, ¿sabes? Yo soy una puñetera rata que me escondo rápido. ¿Has hecho el bate, rata? Si no tengo todavía hierro. ¿Hay hierro ya para pa hacer el pegamento, cintilante y todo para todo el mundo? Es que el bate necesita cintilante. A ver, ¿y me quiere decir por qué esto no está quemando? ¿El qué no está quemando? Esto, el... Pero tú tienes que estar encargado de eso. Pero vamos a ver, ¿quién puñetero es el herrero? Yo o tú, yo soy mecánico, chaval. Yo ya puedo hacer la moto, fíjate tú lo que te digo. Y no tengo ni mesa. Oh, pero para mesa necesito llave inglesa. Amigo. Si eso se apaga es porque tú no la has dado comida. Yo cuando paso por ahí le echo. Le he metido carbón, pero claro, está por la cazao. ¿Qué tiene que hacer? Llega a meterle carbón y no protesta tanto, y sale a meterle carbón y meterle fuego ya, lo que sea. No, ahora cuando amanezca me voy a una mina de carbón y pillo todo el carbón, porque si no... El plomo era aquí. Yo estoy congelado aquí. Congelado. Tengo el muñeco. Mejorando la defensa, ¿sabes? No veo nada. Lo estoy haciendo todo a parpa. Pero es que no veo nada, te lo juro, ¿eh? Nada. Tengo que estar encendiendo el trabuco para saber... No, 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 no se ve nada, no se ve nada. Tengo que estar encendiendo el trabuco para saber dónde me ora. El bote de aceite este lo dejo aquí donde sea, pero como no me pasa de contármelo todo, ahí lo dejo, ¿no? No, los botes de aceite en utensilio. En la caja donde lo metemos el trapo, ahí. Ahí es donde va la gran mayoría de cosas. Aquí, yo, que yo digo, es que antes ¿quién se mueve por aquí? ¿O moví alguno por aquí? No, ¿no? Entonces tengo un zombie cerca. Es que he escuchado paso, tío. Tengo uno, pero no sé dónde está. Bueno, si él, yo no sé dónde está, él no sabe dónde estoy yo. Eso es buena señal. Ah, eso es un truco, ¿eh? Cuando de noche corráis un rato y lleváis un rato corriendo y le cogéis una milla de distancia, o agacháis y os estáis quietos. Y ya el zombie no os ve. Eso vale también con los perros, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que hay que tener sangre fría para mirar para atrás y mirar al perro y ver dónde está agasado y que el perro se quede parado de golpe. Ah, sí, sale el simbolito verde cuando te agasas. Claro.
No veo ya, pero nada, tío, es que te lo juro, no veo nada. Me voy a poner a picar hierro porque creo que es mejor que pique hierro que esté ahí haciendo el lila. Si yo tuviera que ir a un torcito iba para allá. No, no pasa nada, antorcha te lo puede hacer abuelo. Pero que de verdad que no pasa nada, ustedes no preocuparon, que si me pongo a minar es porque sé que puedo. Lo que pasa es que yo para minar no tengo pico, eso es otra. El pico lo hice a ustedes, pero yo no me hice ninguno. Hay que hacer picos A ver, también. voy a coger las cosas para pa preparar lo de la mesa. Abuelo, haz toda la cintilante que pueda. 14 o así. Vale, voy para allá ahora. Lo que voy a hacer es ir para allá, voy a hacer un pico para mí y voy a hacer palos, bates de béisbol. 21 exactamente. Vale, voy para allá. No veo un pijo, vengo congelado. ¿Estáis viendo el directo? No veo un pijo, vengo congelado. Acabo, bueno, más que tenía ahí un huevo con tocino, pero estaba sobre mí ya muerto a hambre, muerto a sed. Esto le ha quitado los de estos, ¿no? Sí. Es que no veo bien, tío, con la mierda del congelado. Vale. Sí, esto blanco qué, porque tiene frío, ¿no? Sí, porque tengo frío. Me gusta ir muy fresca. Qué poca comida hay. Abuelo, 25 de carne te he metido ahí. Señores, tenéis que buscar nido, ¿eh? No hay comida, ¿eh? Nos quedamos sin comida. Ahora ya no sé. No, ahora no, pero que sabéis, que tenéis que buscar. Es muy importante que busquéis comida. Vale, aquí vamos a soltar la silla. Esto me lo voy a poner aquí. Me voy a beber un vasito de esto. Voy a soltar Una los bota de dos. chatarra, ¿alguien las quiere? Eso las pone para vender. En la caja primera que hay solitaria a la derecha. Aquí arriba, esta, ahí lo pone. Esas son cosas para vender. O en ropa, y yo cuando lo vea ahí la quitaré. Los tintes, ponerlo también en útiles, ¿vale? Leyenda. Aquí no. Pero usted, ¿cómo veis los nombres? No, no los vemos, más o menos le Ah, tenemos vale. cogido el rollo, pero ahora cuando ya el abuelo ponga todos los carteles le pondré los nombres. ¿Viste el cartel? ¿Cómo está Sí, colocado? está así, es como tienen que ser. Le ¿Qué tiro aquí caja no está las abierta? antorchas. Aquí las antorchas. Espérate. Algo dicen que te toma. A ver, el cartel está bien. ¿Aquí qué hay? Bebida y comida, vale. Pues vamos a poner el cartel. Abuelo, pon bebida y comida en el cartel. Me acuerdo, ¿quién tiene una antorcha? Una antorcha al abuelo. Pilla la. Abuelo, pilla la antorcha, que se corra. Si no, coge la tuya, se la da leyenda, porque está alobado ahora mismo con su rollo ahí. Ahora ya la pilla. ¿Y las piezas mecánicas? Arriba con eléctrica. Ve ahí por la cama. Vale, las plumas aquí. Hay que ir a lootear, tío. Sí, hay que ir a lootear. No hay nada, tío. No hay nada. Está todo vacío. El último cofre de aquí de arriba que Míralo, solo lo tenía. ábrelo. ¿Está cerrado? Venga, abierto. Ahí va la pólvora, el nitrato. ¿Qué pasa con las piezas mecánicas? ¿Dónde están? No hay. Se la cogí yo. Ah, vale, es para hacer algo, ¿no? Para hacer la mesa, pero hace falta. Vale, pues suéltala ahí de nuevo. Ah, que la lleva encima. Voy a coger una caja para poner lo que necesito para la mesa ahí. Y así ya vení. Voy a ir a lootear a ver si Pues consigo pon la una. caja, coge una caja y ponla aquí, canario, aquí. Y ahí pone tú tus cosas si quieres, pero vamos que se romperá, porque eso para hacer una de esas, coño, lo coge en un momento. ¿No? Te digo yo, bebé. Utilizar una caja para eso, Oh, coño. Ni que coño, tuviera un millón de cosas. para eso lo pongo aquí y ya está. Vale, no pasa nada. Ábrela, acuérdate de abrirla. También, si ponemos las camas tiene No, termetano, no, ¿no? no, No una pasa caja que ya nada. está puesta. Da igual. Leyenda, esta es tuya. Cógela Esta y es mía, ponla aquí. no me deja ponerle aquí otra vez. Vale, porque el abuelo. Abuelo. Ah, Sí. no, vale, no se puede, no se puede. Déjala ahí, déjala ahí. Mira, déjala ahí, Sí. déjala ahí, leyenda. Déjala ahí, ¿dónde está? Ponla aquí, no pasa nada. Ahí no pasa nada. Ahí no molesta. Lo que pasa es que cuando tengamos Ahí que tengo los luchar, riñones, ahí te va a partir. Te va a dar el riñón en la. Vale, ¿por qué llevo 5 de estos de venda?
Voy a mirar yo eso el porqué. Porque era un acaparador. No, porque yo tenía dos mías, de las buenas, y cogí de las malas para los cortes. Y no llevo nunca tablillas, pero bueno. Las flechas de hierro, es que tengo 18 aquí, ¿vale? ¿Estas valen también para arco? Claro. ¿Sí? Te pones el arco, pinchas la R y la dejas pulsar. Y te salen todos los tipos de flechas que hay. Pincha la que quieres poner y ya carga esa. Ahora cojo. Vale, ¿esto cómo va? Aquí no hay nada quemando. Venga, voy a meter plomo y latón. Plomo y latón. Ahí, se vaya quemando. 2 minutos, dentro de 2 minutos hay que meterle otra vez, meterle cosas. Vale, aquí que más hay, más plomo, la madera. Así. ¿Qué? Bueno, ahora cuando amanezca, ¿qué hago? Me voy yo a por carbón y que ellos vayan a lootear. Ellos tenían que venirse conmigo a una misión que tengo ahí adelante. Grande, una misión grande que me hace falta que me ayuden ellos porque voy a cargar un pilón de cosas cuando haga los dos luteos enteros. Así que me va a hacer falta que me acompañen para después no tener yo, como he tenido que hacer antes, ir a 1 kilómetro a coger cosas. He tenido que volver a 1 kilómetro a coger cosas que no podía traerme. Así que vienen ellos conmigo, practican y se traen todas las cosas. Pilla tu carbón si quieres y a ver si puedes. Yo qué sé, ¿qué te queda para la mesa? La llave inglesa y mecánica. Hace falta, llave inglesa no hay, vale. Mecánica al par, vale. Martillo sí se, no se pueden, sí se pueden hacer, llave inglesa no. Martillo ya cogí uno que había. ¿Eh? A ver, ¿dónde están los palos? ¿Dónde están los hierros? El hierro que hay es 136, a ver. 136. No, ya eso lo tengo yo separado, rata. No, pero es para hacer, no es para eso. No es para eso, es para hacer los bates. Es para hacer los bates, de béisbol. Ah, vale. Pero claro, quiero ver la cinta que tengo, el cuero que tengo, a ver qué más para los palos de béisbol. Palos. Eso sería béisbol, ¿no? No, ¿cómo sería? Bal. Bate de béisbol, vale. Hierro forjado 40, madera 20, 2 de cuero. Vale, venga, voy a hacer 1, 2, ¿cuántas hay? 3, no tiene ninguno, ¿no? No. 3, vale, estoy haciendo 3 bates de béisbol. Ahora, picos. Yo me tengo que hacer un pico porque no tengo. Pico. Pico de hierro. Me falta. ¿Qué me falta? Hierro, vale. Bueno, más que le he pedido a este. Vale, bueno, pues ahora estoy haciendo 3 bates de béisbol. Sustituí el bate de béisbol por el bate de madera, ¿vale? Uh-huh. Más adelante haré las asas, pasa que no tenemos mucho hierro, pero cuando tengamos haré las asas y después haré las palas. Pero es que hay muy poco hierro, hay que quemar hierro. Hace falta, a mí por eso esa mina, abuelo que te he cubierto, esa es de hierro. Vale, voy a coger esto para quemarlo. Y ahora ya, una vez que queme esto, ya no hay nada en el horno para quemar. Ya está todo quemado lo del horno. A ver, el tema médico lo tengo que hacer yo, ¿no? Sí, sí, tú el tema médico lo llevas tú. Tengo un punto, vale. Este punto me lo voy a dar a tiranosaurio por un poquito más de fondo, tío. Tira, vale, ya. Marillar, pero la bicicleta no la vais a hacer, ¿no? No, vamos a hacer la moto directamente. La bicicleta es un atraso. Es una pérdida de material muy grande porque necesita el mismo material casi que para hacer la rueda. Lo que pasa es que tenemos que lootear coches. Lo que pasa es que no tenemos llave inglesa. Por eso hay que lootear mucho las cazas. Porque para encontrarnos llave inglesa y todas esas mierdas. Yo podía haber comprado una de nivel 2, pero valía 2.600, tío. No hubiéramos quedado tiesos. Una de nivel 2, pero hay que encontrar, hay que lootear. Hay que lootear. Mucho. Claro, pero ahora no podemos salir, ¿no? No, ahora vamos a esperar a que haga el día. Se están haciendo los bates de béisbol. Ya mañana salimos con bates de béisbol. Pero bate se de va béisbol. A comer, se va a ir
y a comer al final, que voy a hacer. Sí, ahora si quiere paramos a comer. Y si queréis volvemos después, como queráis. Decírmelo para que yo lo sepa con seguridad, para parar directo y después seguirlo, como ustedes me digáis. Yo después ya sería como ayer. Ah, no sé, ¿no? Yo, Vale. sí. ¿Y tu abuelo? Pero que no importa, podría decir Yo ustedes. esta noche no puedo, que me matan. Vale, pero ¿hasta qué hora podría? Las 9:30. Pero tú no has comido todavía, ¿no? No. Vale, pues paramos ahora y nos vemos, no sé. ¿A la qué hora es? Son las 5. Nos vemos a las 8, a las 7, las 8. Ah, ¿y qué andan ustedes? Yo llego un Sí, poquito más tú, tarde, pues yo yo sé que tú llegas más tarde, pero bueno, nos vemos después a las 8, Canario. ¿Vale? Es que os lo digo para parar un momentito. Ahora, cuando tengamos ya los palos. Paramos un momentito y ya después a las 8 nos vemos y el leyenda cuando pueda entrar porque entre. Y nosotros seguimos haciendo las misiones. Leyenda, tienes que buscarte una camiseta o un algo. ¿La Todavía camiseta? tienes la camiseta de fibra. Ah, Sí. sí, claro, yo lo que tengo es nada. Mira, la farda es mejor que el pantalón de fibra. Pero el pantalón sí que tiene. Ya, pero Tiene que en la camiseta. farda que te han encontrado tú antes es mejor que el pantalón de fibra. Y yo voy con un pantalón de fibra, me voy a poner la farda, ¿sabes lo que te digo, no? A ver cómo te queda. Espérate, que me estoy haciendo un cigarro. Esperar una milla por lo menos, hacemos los bates y ya nos vamos, ¿vale? Okay. Y así vamos dejando que se amanezca, porque son las 2 de la mañana, todavía le queda una hora. Es que claro, como lo tengo puesto a 2 horas el día, la noche dura más. Momentillo, que se hagan los bates. Ahora los Claro, bates pues son debería dos. dar una antorcha. Momento. ¿Por qué quiero una antorcha? Mira lo que tengo. Ah, no sé cómo lo hiciste antes. O el canario, ¿no? Tienes que no tiene antorcha. El canario, ¿no? ¿Qué? No tiene antorcha, ¿no? No. Pues está. No me va el tío con la camisa de fibra. Hostia. Bueno, lo encontré más de ropa esta, la he encontrado antes en la misión del Canario. Yo voy dando las palas, los palos ya. Uno por lo menos ahora, que es que se tarda 3 minutos cada palo, ¿vale? Es que el hierro forjado es muy necesario y no tenemos hierro para fundir ya. Y el hierro que hay ahí en el horno no es suficiente para hacer las palas y para hacerlo todo. Hay que meterle fuego, hay que meterle hierro al horno, ¿eh? Hierro, mansarda. A ver, venga, un palo, aquí lo tiro. Venga, coge usted de primero. 1:20 queda para el segundo. Este palo, cogéis el de madera y lo rompéis, ¿eh? No lo metáis en ningún lado, eso ya no vale para nada. Si queréis dejar uno, yo hago uno de nivel 3 de madera ahí por si os morís, para iros con un arma, ¿me entiendes? Pero no me dejéis palos de nivel 1 ni... Palos de nivel 1 ni uno. Hay aquí un palo de nivel 2. Pues eso tíralo. Eso tíralo, abuelo. Vale, un momentillo. Garrote, voy a hacer. Mira, voy a hacer 3 garrotes de madera en el tiempo que se está haciendo un bate de béisbol. Y los 3 garrotes de madera de nivel 3 los mete ahí, ¿vale, abuelo? Te los daré ahora. Espérate, que mira los 9 cómo está. Le voy a meter lo que me queda aquí, que quema el plomo que me queda y el cristal. 18 de forjado. Para hacerme mi pico tengo ya, a ver. Pico de hierro, sí, ya tengo. Z, pico, fabricar. Vale, a la cola. Venga, segundo palo. Ahí está. Venga, de Canarias. Ahora, esto mételo en las cajas, abuelo. Estos 3 palos, mételos en las cajas en armas. Por si alguna vez nos quedáis sin palo, morís, cogéis un palo de eso. Vale, a ver, hachas. Hacha de bombero, ¿qué me falta? El hierro.
Allá vamos a hacer solo dos. ¿Eso qué es? Que me matas. Joder, pero si no estaba apuntando para ti. ¿Qué me dices? Aquí en esta caja está el garrote, ¿eh? Vale, el tercero de arriba. ¿Sí? ¿En armas? Sí. Vale. Hacha, ya os digo, solo se va a hacer una de momento porque no hay material. Ya cuando haya material, pues hará más. Faltan 2 minutos para el siguiente garrote. No vea lo que mira mi garrote con luz, rata. Ya. Un garrote con luz, ¿eh? Es que no me lo puedo poner en ningún arma. No tengo ningún arma para ponérmelo. Ni en el, no te lo puede poner en el casco, solo las armas. Alguien se dejó un bate ahí, yo lo cogí. ¿Qué era para ti? ¿Qué falta? ¿El de leyenda? Vale, ya está, salí. Ya está calentito. Voy a soltar. Mira, han sobrado 7 de. 16 de cuero y 7 de cinta. Fíjate tú, ¿eh? Ya no hay otra vez cinta. Pero bueno, ahí hay una milla de. De hueso. A ver cómo ha puesto el abuelo ahí. Bebida, comida, estructura, planta. Muy bien. Herramienta, medicina. Perfecto. En su orden. Perfecto. Así es, abuelo. Así es. Si tú sabes, si tú sabes. ¿Lo ves ahora los carteles, rata? ¿Leyenda? Ahora, estructura de planta, bebida, claro. Claro, estructura es la de arriba. La de abajo. Lo que pone abajo es lo de abajo. ¿El de abajo? Bebida, arriba. Comida, abajo. Herramienta arriba, medicina abajo. Entonces tú llegas, ¿dónde está la medicina? Aquí, vale, pon, ¿me entiendes? Eso después todo pasará a otra planta superior que será nuestra vivienda, pero de momento no. De momento, hasta que no sea esto macizo, esto no se sube. Se tiene que hacer suelo. Todo lo que tú ves aquí, leyenda, lo hacemos macizo hasta donde llegan nuestros pies. De hormigón, de cemento reforzado. De hormigón reforzado. Una vez que ya sea sólido, dejamos esto para estructura de pelea y aquí arriba viviremos nosotros. La de arriba hay que hacerla chula, pero tampoco hay que hacerla que funcione. No que se metan los cuervos ni tonterías, que es bien cerradita. Vale. Venga, ya viene el tercer palo, le quedan 20 segundos. Y nada, señores, después si queréis quedamos a las 8, 8 y media, nos vemos por aquí, ¿vale? Y hacemos el abuelo, tú, cuando te tenga que ir te vas. Y el leyenda cuando tenga que venir, que venga. Si tú puedes venir canario, viene. Y si no, pues yo estaré. Y si no, lo cierro. No, dile, lo mismo con el abuelo cuando él te vaya cuando vengo yo. Pero vamos, tía, tío, ya está. Bueno. Toma, ahí tienes. Leyenda. Eso es tuyo. Ahí está. ¿Este para quién es? ¿Para pegarle a quién? Ese es para pegarle. Ya sabes, el de madera lo despedaza. Ese ya lo despedaza. Cuando te maten, viene aquí y a la caja de armas te viene, que está aquí. La munición es munición, las armas es armas, ¿vale? Munición a munición. Señores, las flechas son munición. ¿Ok? No, 111 flechas. ¿Dónde voy yo con tantas flechas? Yo tengo 18 reinos encima. Y las plumas, de vez en cuando, si vais a un vendedor a vender algo, lleváis un stack. No, siempre de A2 stack ahí, ¿no? Pero cuando vayáis a un vendedor, lleváis un stack de plumas y se lo vendéis, que es dinero también. Tantas plumas no usamos. Esto se ha apagado. ¿No hay carbón? Estoy viendo por él. Vale. Pero bueno, ya déjalo. Ya nos vamos. Ya déjalo, ya nos vamos, canario. Quédate allí cerca si quieres. Voy a despertar ahí adentro. Abajo. Claro, venga ya y despaloneando que nos vamos todos. Venga. Ya está. Qué bonito. Qué bonito está quedando esto. Poco a poco está quedando bien, la verdad es que sí, bien currado. La estructura... Y traen lo que estaba gastando. Claro, la estructura anti-horda esa, para primera horda súper fácil. O sea que... Perfecto. Abuelito, a las 8 estoy yo por aquí, ¿vale? Perfecto, venga. Canario, lo mismo. Vale. Venga. Chao. Venga, ahora nos vemos después. Nos vemos después. Espera. No me he hecho todavía. Bueno, gente, ya sabéis, después estaremos otro ratito más por aquí en Twitch y a la gente de YouTube, bueno, pues aquí tenéis otro capitulito, ¿vale? Muchísimas gracias por haberme visto.
Hasta el siguiente vídeo directito con Jenjito. Bye.